noche tengan cada uno de ustedes que están en casita, a lo mejor en su oficina, a lo mejor desde algún punto en toda la zona metropolitana o el estado de Hidalgo, porque ya nos han llegado sus comentarios de que nos ven desde diferentes municipios. Y para nosotros es muy agradable el que nos acompañen cada lunes, esta noche, donde platicamos y esas charlas se convierten de repente en experiencias que día a día nosotras vivimos y que nos encanta compartir con cada una de ustedes. Siempre es un gusto el compartir este foro, este escenario con chicas guapas, inteligentes, capaces, fiesteras. ¿Qué digo fiesteras? No, hombre, comadres. Sí, son comadres. ¿Cómo estás, Lore? Tali, un gusto siempre estar con ustedes. De nosotras. Ay, no, yo pues dije, sí, no me quedas. No me da sentido esa descripción. Sí, son. Y no vamos a generar conflicto ahorita de fiestas. Conflictos de intereses. De intereses. No. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal bien, su nochecita? ¿Todo bien a su llegada aquí al canal del pueblo? Sí, hay que tomar sus debidas precauciones, baches, porque ya ven. Exactamente, los baches. Yo justo venía pensando en un meme que vi por ahí de la semana, ¿no? Porque venía yo así como que, bueno, ya no les digo qué decía el meme, ¿no? ¿Está groserito? No. ¿No? Oye, no, pero sí, por favor, espero que las autoridades hagan algo, porque en verdad llueve y ni siquiera dicen, es que pasaste ese bache, pues ni siquiera se ven con el agüita. Sí, ahorita o sea, sí los pasas porque los pasas. Pues mejor hay que pero tomar precaución. Yo creo que ahora van a empezar a cambiar un poco, yo o creo mucho que sí. Las cosas. Yo le apuesto a que sí, y bueno, esa fue nuestra llegada, sí, me aventé unos cuantos, pero aquí estamos ya con la gente de Hidalgo y vamos hoy a hablar un tema. A ver qué les parece, conflicto de intereses en las relaciones de pareja. Puede ser también a lo mejor hasta de amistades, ¿no? Posiblemente. Puede ser, pero vamos a comenzar con el de pareja. ¿Cómo ven el tema, chicas? Pues es que siento que esta vez la balanza va a ir un tantito para acá. A ver qué tal, si lo hago bien o lo hago mal. Uh-huh. Ustedes me van diciendo porque este tipo de asuntos, de conflictos de interés, siento que ahorita, hoy día, está un poquito complicado el tema. Mucho más por el hecho de que ya hay una, como ser parejos, ¿no? O sea, un 50-50. Una igualdad. Igualdad de género, exactamente. Y a cada rato nos lo cantan. Nos lo repiten. Nos lo dicen. Sí. No, y aparte también, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar con nosotras. Buenas noches, chicas. Pues, por supuesto que todos y todas siempre tenemos nuestros intereses personales, ¿no? Nuestros intereses y deseos y aspiraciones y proyectos. Y entonces a la hora de emparejarte con otra persona, pues ahí está el tema, porque ahí es donde debes como de ver si de verdad somos compatibles y de verdad podemos sumar nuestro proyecto y hacernos pareja, ¿no? Porque la pareja es realmente esto, o sea, la pareja es ir a la par, equilibrar, juntos, sí, equilibrar, y ahí es donde está el reto, pero también ahí es donde está la mayor ganancia. Y es que si de por sí es complicado vivir en pareja, llámese, no sé, como tú lo decías hace un rato, ¿no? Puede ser en una amistad que es complicado, que te vas de roomie con ellos, ¿no? Ponerse de acuerdo, tú qué vas a pagar, esto en roomie, 100%. Sí. Pero cuando ya es una pareja, cuando ya tienes una relación sentimental y todo lo demás, también es bien complicado. Sí, 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 totalmente. Sí, es que para empezar, o sea, habrá que exponer, sería importante exponer cuáles son mis intereses y cuáles son los tuyos. Y como les decía, ir viendo qué tan compatibles somos, en qué puedes ceder y no puedes ceder. Ahorita me acordé que algo de lo que les digo mucho a mis pacientes es que en las relaciones expongas tus negociables y no negociables. ¿Qué estoy dispuesto, dispuesta a negociar y qué no voy a negociar por nada? Para que la pareja vaya poniéndose de acuerdo y entonces puedan estar como en la mejor sintonía y ser flexibles. ¿En qué sí puede ser flexible? Puedo ceder a lo mejor en que no me gusta, no sé, el fútbol, pero te voy a acompañar a los partidos. Y a lo mejor hay parejas que dicen, bueno, pues yo no soy tan fiestero, pero mi pareja sí, entonces la acompaño y hasta bailo, ¿no? O sea, por estar bien en ese tipo de temas donde sí te puedes poner de acuerdo, pero en los no negociables, en por ejemplo las faltas de respeto, en cómo solucionar los conflictos, en que alguno de los dos empiece como a manosear o negociar la relación de que te enojas y entonces ya terminamos. O sea, esa serie de cuestiones que son muy importantes, saber cuáles son mis negociables y no negociables para que los puedas exponer y entonces ver qué otro tipo de situaciones pudieras evitar, que sean situaciones negativas que se pueden evitar. Es que sí, de plano, yo creo que en la actualidad hay más conflicto que antes, ¿no? La mujer estaba en el hogar,
no realmente esperaba a lo mejor su mesada, su pensión, su gasto, ¿no? O sea, empezaban y ya como que era ya muy estructurado y era muy rutinario tal vez el tema de en cuestión de intereses en un hogar. Y en la pareja, pues a final de cuentas se llevaban el día al día. Pero ya vienen los cambios, vienen las transformaciones, vienen los momentos en los que a lo mejor la mujer, como dice Stali, empieza a empoderarse, empieza a tener también más inclusión o ser más independiente en ciertas áreas, hasta laborales, profesionales, hasta con las amistades, esa seguridad que empieza a mostrar la mujer, y es cuando ya empieza, ¿no?, ese conflicto, hasta también de los hombres que vienen también de una línea a lo mejor de decir, ay, no, ¿en qué momento me exige esta persona o ya piensan que van a poder correr con todos los gastos y viceversa? Porque estamos hablando aquí de ambos, hombres y mujeres, ¿no?, que se pueden manejar en este tenor. Y ya empiezan estos temas de, a lo mejor, de separaciones, de pleitos, pero yo siento que a lo que deben de ir es a la comunicación, como dices, Lore, ¿no? Comunicarse y el poner sobre una balanza qué sí permiten y qué no se permiten. Que a veces yo siento que va a costar trabajo, sí, porque sí, vienen de una rutina. Pero ¿saben de qué? Yo creo que es bien importante que nos fijemos o que se fijen a la hora de coincidir en pareja, que la otra persona sea una buena persona, que sea una persona con valores, que sea una persona con honestidad, con integridad, porque dicen por ahí, tú sabes con quién te casas, pero luego no sabes de quién te divorcias. Entonces, bueno, pues obviamente las personas cuando son íntegras y son honestas y se mantienen a pesar de que ya no haya una relación de pareja, que puedas mantener este respeto por el otro, independientemente de lo que pase en la relación. Entonces, una de las características muy importantes que a mí me parece ahora que es indispensable en el momento de ser pareja o de emparejarte con alguien es saber que la otra persona realmente tiene una calidad humana muy, muy alta para que, obviamente, le va a poner más ganas a la relación, entre dos, por supuesto, pero también si en algún momento dado pasa algo con la relación, saber que tus hijos, si los tienes, van a estar bien o si no los tienes, pero que vas a terminar. Es difícil porque hay muchas situaciones que pasan cuando terminan una relación de pareja, pero sí por lo menos saber que no te vas a tener que quedar con alguien que te va a hacer la vida difícil después de... Que sí hay casos. Y es que, sí, claro. Y es que como ya lo dijiste en el tema de los hijos, no vamos a empezar por ahí, porque cuando no tenemos hijos, a lo mejor es un poco más fácil, no sé, organizarse entre pareja y las actividades que tiene cada quien, ¿no? A lo mejor dices, yo me voy a ir de fiesta o tengo una reunión con mis amigos, con mi familia o algo así, pero ya es más fácil como organizarse entre los dos. Si se pueden acompañar, pues dicen, va, ¿no? Nos vamos juntos. Pero cuando hay hijos, es un poquito más de hacer equipo. Ahí sí, 100%. O negociar, y como ya dices. Lo dices, o negociar, ¿no? Me refiero a las actividades que tenemos del día a día. No sé, con base a nuestras actividades propias, personales, en cuanto a lo mejor el horario del trabajo, que puede ser que yo pueda entrar más temprano, pero a lo mejor mi pareja entra un poquito más tarde o tiene más flexibilidad de horario en su trabajo, a lo mejor es emprendedor o no sé, ¿no? Pero ahí sí o sí te haces pareja o no, porque si no, no va a funcionar. Esto va, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo entro a las 8 de la mañana, pero salgo hasta las 4 y no hay forma de ir por el hijo al colegio, ¿no? Sin embargo, sí puedo ir a dejarlo y él puede ir a recogerlo, ¿no? Entonces ahí sí tienes que ser equipo, sí, claro. O sí, porque si no, no funciona, no hay manera. ¡Ay! Bueno, pero ¿ustedes han tenido esos episodios de conflicto de intereses? En cuanto a lo económico, Por supuesto. Fíjense que es que de verdad, o sea, vamos a rascarle un poquito de ahí. Vamos a empezar desde que a lo mejor nosotras no tenemos tantas oportunidades todavía como mujeres y los hombres, ¿no? En cuanto a que a lo mejor, en mi caso de pareja, yo sí gano menos, ¿no? O sea, mi percepción económica en mi trabajo sí es un poco, es menor a la de a su poder adquisitivo de él. Entonces, desde ahí también partir y buscar los negociables o los no negociables, porque obviamente yo no voy a poder aportar 100% igual a él. Pero ¿no? ¿En dónde sería el conflicto? O sea, a final de cuentas eso, ahí están ustedes, bueno, digo... ¿Para qué te alcanza a ti y para qué le alcanza a la otra persona? O sea, que sean parejas las cosas. No.
A eso me refiero. Yo que no digas eso. No, no, no. No, una vez, o sea, pon tú, yo sí creo que puede, sí. O sea, ¿no? La mayoría de las mujeres pasa eso. ¿De que sea 50 y 50? No, ¿de que, qué te conflictúa a ti el que ganes menos y el su poder adquisitivo? En los gastos de la casa, okay, puede ser. Pero ahí se aplica el de, oye, yo necesito que tú aportes más por esto, esto y pues esto. Pues es que ahí es donde entra la negociación, exacto, y la el comunicación, inter, ¿no? Porque finalmente, fíjense que me acordé ahora y hay que evitar como esta cuestión. Alguna vez una persona me decía, es que como yo no trabajo, aparentemente, ¿no? Uh-huh. Pensaba que porque no tenía un trabajo fuera de casa, no trabajaba. Desde entonces, bueno, pues tengo que limitarme a lo que mi esposo me dé y esas cuestiones que no es verdad. O sea, las mujeres no se deberían de sentir en desventaja porque ganen un poco, perciban un poco menos el salario que su pareja, ni quiere decir que entonces ellas tengan que tener más responsabilidades. Exacto. Y las mujeres que aparentemente no trabajan fuera de casa, claro que sí trabajan, porque el trabajo de casa es, híjole, muchísimo. Es pesadísimo. Y las que trabajan fuera y dentro, pues obviamente es muy pesado. Uh-huh. Entonces ahí es donde la pareja se, digamos que se compensa, pero no quiere decir también que monetario. Si tú ganas menos, entonces tú haces todas las labores de la casa y tu esposo no, para que, no, o sea, hay que aclarar que es bien importante. Precisamente ahí está el conflicto de intereses. Sí, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. A ver, somos una pareja. Y lo mismo, la vida es una rueda de la fortuna. Igual y un día la pareja, exacto, percibe más que el otro. Entonces se trata de hacer equipo desde ahora. Uh-huh. Y que no, ninguno, si uno de los dos se siente en desventaja, entonces hay un problema de pareja. O si el otro lo está viendo en desventaja. Y lo tienen que hablar. Claro. Aparte de hablar, yo creo que genuinamente debería de ser iniciativa propia. O sea, de la otra pareja, ¿no? Porque tampoco estaría padre así como que, oye, tú, a ver, échame tus cuentas, ¿no? ¿Cuánto te cae en la cuenta? Es que eso también de estar cantando, sí, de que no, te estén discutiendo. Claro. Eso ya genuinamente se debe de hacer. Sí, o sea, claro, sería como complicado. Porque parecen discos rayados y si no cambian, ¿qué haces? No lo sé. Ay, si no lo sé, Rick. La pareja también, si se dan cuenta, y suena a veces un poco fuerte, pero la pareja es una sociedad. Ajá. O sea, también es una sociedad, o sea, uno aporta, claro, algo, el otro otra cosa, o los dos, o sea, es una sociedad. Por eso se pero casan también así, es un equipo, y también se hacen familia. No se casen, no, no. Se hacen, también se hacen familia, entonces es bien importante que, así, si yo te estoy viendo menos, digo que no es tu caso, no, si te estoy viendo menos porque tú no percibes o porque percibes menos, entonces ya ahí hay otro conflicto que ya va más allá de lo económico. O que compren cosas que de repente no son necesarias y que tú digas, oye, no inventes, ¿no? O sea, mira, estamos... que de... No, de más. De mira. Ay, bueno, a ver, ya nos platicarás. Vamos a un corte, ¿te parece? Que no digas aquí, eso. A ver, por favor, no lo digas. Contrólate. Nosotros volvemos con más. Esto es con nosotras. De veras, hace ratito me dije, bienvenido. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotras. Y bueno, ustedes que están en casa, ya se pusieron a pensar si han tenido alguna vez conflicto de intereses con su pareja. No queremos que se vayan a pelear, queremos que este programa sea para platicarlo y para aprender. Y para saber que nos sirvan las experiencias, si en algún momento lo hemos vivido, ¿qué aprendimos de eso? A veces nos damos cuenta que perdimos más por estar peleando y uno de las características importantes de las relaciones de pareja exitosas es aprender a solucionar conflictos de manera pacífica. ¿Cómo ven, chicas? Pues generalmente así debería de ser, sin embargo, a veces nos da embolia un poquito. Pues sí, pero ¿por qué te da la embolia? Porque al final no llegas al diálogo, no llegas a un acuerdo, o a lo mejor luego... hasta te dan la coba, ¿no? Hace, ay, sí, ya mañana lo voy a hacer, o mañana van a cambiar las cosas, o ya, yo lo voy a aplicar, y de repente ves que sigue siendo la misma rutina, el mismo comportamiento, las actitudes, es cuando dices, ay, no, qué flojera, ¿no? Fíjense que de este lado, bueno, ya hablamos un poquito y les compartí mi experiencia en cuanto a cómo nos organizamos en las finanzas, ¿no? Que yo siento, y le repito, es genuinamente que tú estés consciente de que de un lado puede cubrir algunos gastos, cierto, y del otro puede cubrir más, ¿no? Ahí podría ser una pareja, en mi caso, meramente. Pero, no sé, siento que cuando ya la balanza se va de un lado, ahí es cuando ya valió todo. ¿Cuando el otro está dando más? Puede ser. Es que eso es que no nada más es cuestión monetaria, ¿no? Exactamente. O sea, es como de yo estoy haciendo esto y a lo mejor pudiera aportarse más del otro lado, es cuando empieza
a desequilibrarse el asunto. Es que el dinero es todo un tema. Sí. Todo un tema, de verdad. ¿Cómo dicen cuando el dinero falta por... Cuando la falta del dinero entra por la ventana, por la puerta, el amor sale por la ventana. Ay. Pero es que de verdad no es una cuestión de interés, sino es una cuestión, el dinero es poder. Uh-huh. Y entonces el poder debe estar equilibrado en la pareja, porque desafortunadamente en algunos casos se maneja así, bueno, entonces el que paga manda, y eso por supuesto que no debe de ser así, o sea, debe haber un equilibrio, por eso es decir, somos pareja. Ay, cuando, sí, cuando eres pareja te vuelves familia, y entonces, por ejemplo, a tu familia no le estás diciendo, ay, yo pagué 2 pesos más, no estás aprovechando. Porque, sí, porque somos un equipo. A eso me refería. Y vamos a crecer juntos. Y así como es con la familia, tendría que ser con las parejas. Claro. ¿No? Con mayor razón. Bueno, pero es que hay gente que marca mucho eso, Milore, esa parte de acuerdos directamente. Bueno, hay contratos prenupciales. Ah, bueno, sí, lo vemos en algunos artistas, ¿no? De cómo se han... Tan solo Ben y esta Jennifer, o sea, que ya ahorita se están separando y que los acuerdos de millonarios que hay de por medio. A veces estaría bien. Yo creo que a veces estaría bien. Pero yo realmente yo no me casaría. Si te pensando, hicieran firmar un acuerdo prenupcial. No, es que yo no me casaría pensando en ese. Yo creo que en intereses. Yo creo que sí, fíjense, monetar. Porque ya cuando te das cuenta de que a veces no sabes de quién te divorcias, entonces yo creo que sí es importante como decir, no, ¿sabes qué? Ahorita nos queremos y nos pero amamos. Pero eso de que muchísimo. Me cuenten así, que sean cuentas chiles, eso no me gusta. No, eso no. Pero me refiero a que sí, hasta es una protección, inclusive, bueno, yo no digo que todos hagan contrato prenupcial, pero hasta es una protección para ti como pareja, y para tus hijos e hijas. Por la pérdida de años, tiempo, amor. Y el tiempo, cariño. Y que sepas que en algún momento, si las circunstancias, porque las circunstancias y las personas siempre cambian. Pero es como pagar la compañía y el amor y el cariño que tuviste con esa persona. Decía mi papá, dice, cualquier relación por dinero es igual a prostitución. Bueno, es que si es un intercambio, por supuesto que sí. Claro. O sea, si tú no quieres a la persona, no te une nada, pero es solo un interés, pues eso es diferente. Y los hay, y es muy respetable. Sí, porque ahí dice, ¿no? Cualquier relación meramente por dinero, pues ahí está complicado. Y la gente puede hacer de su vida un papalote, oye, Lore, ¿no? Mientras se pongan de acuerdo. Voy a retomar eso que dices de que el que paga manda. Sí, es cierto. Qué mal acostumbrados estaban antes, por ejemplo. Pues sí... Me acuerdo de cuando yo era pequeña y haber escuchado de pronto conversaciones que dices, pues es que déjenme ver si mi esposo puede, si quiere, si me va a dar. Eso está bien complicado. Imagínate que hoy día todavía tenemos ese tipo de situaciones. Sí, sí, que lo consultan con ellos. Las mujeres que dicen que no trabajan ni que están en su casa, no se sientan en desventaja. Y que hablen con sus parejas para que vean que no están, que son un equipo, nadie está en desventaja. Y luego yo creo que ese tipo de parejas, cuando hay las mujeres que trabajan en casa, muchas veces hasta duran más tiempo. ¿Con ¿no? las personas? O sea, como pareja. No, yo conozco, como pareja, yo conozco a una pareja que dices iba a ser para toda la vida, ¿no? Pero resulta que no. Y al final era ama de casa. Y siempre el proveedor, el que daba, pues era el papá, los hijos, escuelas, todo. Nunca faltaba absolutamente nada. Traen un conflicto de intereses personales y ya de decir, ya mejor aquí ya no funcionamos. Y viene un conflicto, pero muy fuerte, porque ya al final, como ya no trabajaba, es así de la casa es mía, yo ponía este dinero. ¡Ay, qué mala onda! Ajá, entonces empieza ella, dice, no, pero pues es que yo fui ama de casa, pues sí, porque estuve con los niños, estuve en casa... Y viene el tema de las demandas, ¿no? La contrademanda de, no, yo porque tantos años estuve ahí metida, pero pues también es bien desgastante, ¿no? Y yo creo que también viene a repercutir mucho en los hijos el ver ese tipo de discusiones, porque ella está luchando por esa parte de casa, pero aunque no sea suya, no, sí se cree con ciertos derechos, porque obviamente... ahí vivió, ahí están los hijos, no se sale pero porque es que al final... Es que se crea con ciertos derechos, es que es tiene, que tiene ese derecho, pero aparte, él no opina lo mismo, él dice, no, yo di... su aportación, ¿eh? Exacto. También creo que la ley lo considera como parte de la aportación que ella tenía para la familia, lavar, planchar, atender casa. Exacto. Y todo eso es un trabajo, pero y creo que la ley sí lo toma feos. En cuenta. Sí, al final ya se están asesorando, pero... Deberíamos traer a un abogado que nos diga... Y aquí lo reventaba. Sí, cómo prevenir. Por eso les decía, es importante que busquemos estar en pareja y ser familia de personas íntegras, honestas,
que no te van a ver en desventaja, que no te van a dar la vuelta nada más así como así, ¿no? O sea, hombre, mujer también, porque también hay casos de mujeres que llegan a hacer alguna situación así, ¿no? Claro, claro, entonces, bueno, finalmente las personas no somos cosas. Ay, si nos tratamos como cosas, entonces empezamos a tener vínculos de vínculos que no tienen calidad. Oigan, ¿y qué tal la convivencia en el trabajo? O sea, ¿cómo mezclamos esa parte? O sea, de manera personal, yo les puedo decir que cada quien sus vasos, para no decirlo. ¿Ah? Cada quien sus cosas. Sí, por ejemplo, en algún momento yo fui un poco invasiva en cuanto a su relación de trabajo y quería estar y quería conocer y no sé qué, pero creo que hoy les puedo decir que no es tan buena idea y que mi trabajo, venir a trabajar, me hace como estar, bueno, claro, cuando la gente está en paz y no te hace caso, ¿verdad? Me hace estar en paz y llegar bien a mi casa. O sea, como que eso sí no lo comparto. Lo que pasa aquí en el trabajo es muy del trabajo y cuando llego a casa trato de darlo. ¿Por qué no lo compartes con él? Creo que es parte de ser individual, creo. Uh-huh. ¿No? ¿Podría ser? Algo que pueda sentirse, bueno, que sí es tuyo, ¿no? Uh-huh. O no lo separar, sé. Separar. Sí, podría ser. Uh-huh. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Tú con quién compartes? No, yo creo que sí es importante también que las parejas siempre tengan su espacio. Ajá, siempre tengas un espacio propio. Que, bueno, no quiere decir que no te digo nada absolutamente de mi trabajo, pero sí a lo mejor intercambias algunas cosas. Pero es muy enriquecedor. Hace rato ya cambiamos ahorita por el tema del trabajo, pero me pasó, iba a comentar que inclusive en un libro dice que las mujeres nunca deben de dejar su hoja rosa, en un libro que comentamos aquí un día, porque el saber que tienes tu dinero, con lo que tengas, eso te hace más autónoma y decir, ah, mira, pues yo voy a tomar un café con mis amigas, o exacto, yo voy a comprar, yo me pago mis pestañas, yo me pago el cabello. No depender, pero y eso también hace que sea sano, ¿no? Y lo mismo en los espacios laborales, el hecho de que si tú te quieres invadir al otro o el otro a ti, pues obviamente después sí como que terminamos medio fastidiados o pueden terminar medio fastidiados. Entonces es como muy sano que cada quien tenga su espacio, su oportunidad de desarrollo, que también es súper importante. Sí, yo comparto eso porque al final, o sea, separar las cosas, pero sí compartir con ellos ciertas, ¿no? O sea, sí, tampoco es de que no, o sea, sí, no le están engañando, no están mintiendo. Sí, ahora tu esposo no sabe dónde trabaja tal. Sí, no me ve aquí. Que no las conoce. No, o sea, sí, es una cena de Navidad donde va a ser el ambiente familiar y podemos llevar a nuestra pareja sin problema, ¿no? Lo incluyes, claro. Lo incluimos, pero sí siento que esta parte de cada quien, de sentirse. Pero imagínate los individual. Que trabajan juntos. Qué difícil. Y de repente que, o sea, que los mismos compañeros o se den esas ciertos comentarios entre las personas, ¿no? De es que ya se fue temprano, ¿no? ¿Y por qué se fue? O sea, que metan ambas partes. Uy. Eso sí genera un conflicto. No, eso debe de generar un conflicto, no, supongo, super, ¿no? ¿Ustedes han tenido? Mejor ni más o menos. Yo iba a preguntar, ¿ustedes han tenido pareja en el trabajo? Pues yo no me había pasado, aquí, ¿eh? Sí me pasó, nunca lo había vivido, nunca. No, pero realmente no fue pareja. Sí. O sea, no yo lo nunca, puedo. Nunca. Yo nunca. No, pero no puedo decir que fue pareja laboral porque no éramos pareja cuando trabajaba. Pero te conociste en el pero trabajo. Pero conocía en el trabajo a la persona. Sí, porque uno se fue pero antes. Pero al individuo, individuo en cuestión. Al fulano, dice por ahí. Al fulanito. Yo a pesar de que si fuera casada, Alexis. O sea, que no fuera casada. Que no fuera estamos casada. Bromeando, estamos bromeando. No me gustaría. No, no estás bromeando. Ya no les va a decir nada. Lo peor es que no es cierto. Y yo no es broma. Ay, no es cierto. Oiga, sí lo conocí tantito. O sea, tantito y tengo una hija. Oye, no, ya. Las ya corté. No es cierto, chicos. Nunca fue mi intención, a pesar, o sea, si no fuera casada, tampoco tendría una relación con alguien del trabajo. Yo tampoco era de esas. Definitivamente, o sea. No. Nunca digas no, nunca, no. Maná, no, pero ahorita tú ya no puedes. Nunca. No, a mí me gusta tener muchos amigos, o sea, sí. Fíjense que yo tengo un problema, o no sé cómo llamarlo, pero sí siempre cerca de mí hay un poco más de hombres que de mujeres. Ah, igual de mí. Y siempre hay uno tema, que es así de, oye, vente, vamos acá, y sí voy. Sí. Pero de eso a que tenga
la posibilidad de una relación, definitivamente. Ya existe. Yo tampoco, pero sí se generan conflictos. O sea, si haya sido poco tiempo o lo conocí o fuera de contexto laboral, ya fuimos pareja o se dio la historia, la mini historia. Pues puedo decir que ay, sí, lo realmente. Aparte, o sea, ya yo te estoy pero sacando, sí hay conflicto, que... porque sí, aunque sea una semana de haber coincidido, sí hubo un conflicto. O sea, sí. Porque sí, yo también soy muy amiguera. Pasa mucho tiempo en su trabajo y entonces por eso es muy recurrente que claro. Sea en el trabajo donde sean las parejas, pero sí como que no es tan adecuado porque después si terminas y te sigues viendo y empiezan, o sea, las cosas y ahí es donde está como aunque no en el mejor de los casos, pero también de pronto hay gente malintencionada que va con el chismecito y así y que ella es así asado. Así sí pasa, sí hay conflicto y yo preferiría mantenerlo como al margen porque al final, las personas que hablan de ti deberían de saber bien tu historial y conocerte, no nada más hablar como por las fuera, ¿no? Las que hablan de ti deberían de hablar de sí mismas, ¿no? Claro, eso es mi Lore. Ahorita preocuparse más por su vida, sí. Aunque también dice que hablen, ¿no? Bien o mal, que eso hablen, que vean, como Don Quijote. Que sienta mi presencia, llama la atención. que estoy. Como Don Quijote. Así es. ¿Cómo? Pues que dice, la de los perros. Deja que los perros ladren porque es señal de que vamos caminando. Exacto. Pero bueno, regresando, ya seguimos platicando con ustedes. Conflicto de intereses, el tema de hoy en Con Nosotras en esta noche. Volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotras y recuerden que estamos a través de YouTube también, ahí si sí se perdió algún capítulo o tal vez si le dijeron que hablamos de esto pero quiere saber exactamente lo que dijimos, ahí en YouTube nos pueden encontrar. También recuerden que estamos a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram. Eso. Por si nos quieren contar ahí qué tipo de interés, porque ahora yo les quiero preguntar a ustedes. Ay, hijo. ¿Celos laborales, celos sentimentales? ¿Con la pareja? Sí, pues sí. Ah, no. Sí, pues ah, sí. No, porque también hay los celos de las amistades. Fíjate que hablando también, de eso, sí tienes toda la razón, porque de pronto decimos, yo, no, es que no quiero decir como yo, pero sí, a mí sí me daba celos de una. Ah, ya les he platicado. De una. Ya de lo una, acepté. De la amiga que siempre está. De ahí ya no me acuerdo, creo que ya no, ya se me quitó. Yo sí. Pues es que sí, pero y no sí, laborales, si estaba en general muy presente, pues es como, si llama la atención, ¿no? Pues sí. Pero es que también hay que ver si son celos o son de tus nada ojos más cuando miras celos de tus otra chica. Ay, Dios. No, yo sí, creo que sí. Oye, sí como pude el fin llegar de semana, a sentir celos. El fin de semana que estábamos platicando, que cuando una mujer reconoce a otra, está observando a la pareja en cuestión, ¿no? Ah, sí. Y estábamos diciendo de los hombres que casi no voltean a ver a las mujeres. Yo siento que cuando ellos caen en cuenta de que los estás observando en lugar de enojarte... Que los ojos se le van de vacaciones, ¿no? En lugar de enojarte, de decir, ¿por qué la estás viendo? Deberías decirle así, oye, sí está bien bonita, ¿verdad? Sí, está bien bonita. Y ahí tú te reconoces como que tú también estás bonita y no tienes problema de aceptar que alguien más está bonita. Es que al final son hombres y, bueno... No, es que sí depende, bueno, porque, por ejemplo, si tu pareja pues ve a alguien, o el respeto a... puedes decir, y sí, está bien que como mujeres, porque en lugar de pelearte con la otra mujer, a veces pasa no que la pareja está viendo a otra persona y la mujer voltea a ver a la otra mujer así como de, pues si la otra no tiene la culpa. Sí, le estás viendo, ¿no? Claro, ni no, en cuenta. No, y la otra no tiene la culpa. Entonces, bueno, si tu pareja lo hace de manera, digamos, recurrente, respetuosa, digamos... Ah. Está bien, siempre y cuando también tú tengas el derecho de que pase un joven guapo y lo puedas ver, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es como lo sano. Como si fueras pero a la carnicería. Depende de los niveles, ¿no? Si ya la pareja pasa a alguien y voltea. Ah, no, sí, sí, ahí sí. Es que eso ya es también, como, y que si es recurrente, sí, ya está. Sería como muy, muy complicado que te dieras cuenta. O imagínate, es que imagínate qué incómodo estarle viendo los ojos a tu pareja, así como de a ver en qué momento va a voltear a verle algo a otra mujer. Sí, no. O sea, mejor enfocarnos al momento. Y todo, y si lo detectas, a de ay, oye, pues no, o sea, si lo ves muy obvio, sí decirle, ¿no? Comentarle, oye, ten un poquito más de respeto, estoy aquí presente, ¿no? O no. No sé. No te levantas, o te levantas y te vas. Ahí y no lo vuelves a. Y al final es vista, o sea, yo es y le vista. Pides el teléfono. Ya si de plano ves. Ya si de plano ves que la monita se para al baño y él también después dice, ah, qué no, onda, bueno, se están ya echando ya. Exacto, eso ya estamos yendo a un punto ya más grave. Pero pues en el tema del celo laboral yo puedo decir que sí existe, sí se da. A lo mejor hasta inconscientemente, a lo mejor no puedo decir yo que sea tan celosa,
pero si ves ciertos comportamientos en alguien que te interesa, que te gusta, con quien estás compartiendo cosas y están en el trabajo y tiene un comportamiento muy normal o aparentemente normal con otras personas, yo a mí sí me generaba así como de, ah, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, como ¿por qué le diste un aventón a una compañera del trabajo cuando no era necesario? Ay, es que ahí hay otro que dice, fíjate que... Oye, taxis. Como este que estaba circulando por las redes que decía, oye, mi vida, voy a dejar a fulanita a su casa porque ya salimos muy tarde y ya es de noche y pues para que llegue bien. Ah, no te preocupes, ¿no? Le contesta la esposa. No te preocupes, le voy a hablar al vecino porque yo también estoy sola. Y tengo miedo, ¿no? Ah, es que hay muchos... O también las personas que luego te dicen, ay, es que me voy a quedar con la amiga de mi hermana en un departamento porque pues viene y la tengo que estar cuidando porque pues la voy a estar llevando a pasear. ¿A poco no te darían celos? ¿A poco no brincarían? Ah, sí, pues sí, claro. Ay, yo me estaba acordando. La del celo laboral, ¿no? O sea... No, chicas, no. Hay cosas que sí. Bueno, es que hay cosas que sí se pueden normalizar. Yo sé que sí se pueden normalizar, que también depende o implica la seguridad de uno mismo, la confianza. Yo puedo decir que sí puedo llegar a ser confiada, pero luego también por eso me han pagado de una manera distinta hacia la que yo no esperaba. O sea, tú hubieras esperado, si fuera tu caso, hubieras esperado conocer a la otra persona. Que me diera mi lugar y yo no tendría ningún problema. O sea, conocerla, saber, tal vez, nosotros somos muy intuitivas y así un poquito, a ver qué tal, o verla a los ojos, a ver cómo te vibra. Ándale, sí. ¿Sí? Ya si no me vibraba, pues ya valí. Es que lo oculto es complicado. No, mientras te den la lugar mientras las personas. Mientras sea así, ¿no? Abierto, ajá. O sea, no pasa nada, creo que... La confianza es indispensable en todo tipo de relación. Entonces, si tú confías en tu pareja y tu pareja en ti, las cosas van fluyendo bastante bien. Pero si hay como secretos y que no te dicen algo aparentemente para que no te molestes, ahí es donde cuando te enteras, pues por supuesto que suele haber una molestia, ¿no? Claro. Entonces, unas dudas. Una máxima importantísima es no hagas lo que no quieres que te hagan. Pues que imagínate, por ¿pueden ejemplo, plequear ¿no? eso? Por favor, Chio. Oye, pues es que imagínate que de pronto la convivencia en el trabajo de tu pareja, ¿no? Y llegas y te presenta todo es el mundo, pero hay sí una es muy... en particular que no te presentó, ¿no? ¿En algún momento? Sí, o sea, imagínate en la convivencia a lo mejor de... Tú convives o conoces a los compañeros de trabajo de tu pareja. Ajá. Digo, para mí no, ay, que no sería necesario, pero es porque hoy, hay algo. ¿No? Pero imagínate que te invita a una reunión, ¿no? Sí, que sí, están sí, todos sí, los sí. compañeros y de pronto te ay, presenta te a todo el mundo, al jefe, a ta. Y se brinca Citlali, y se brinca una. No, pues ahí está raro, ¿no? No, que vayas a una reunión y te digan, ay, es que te acuerdas cuando estuvimos con no sé quién y que tú y tú así. ¿Y tú pues cómo así, la no? Pues en la... Así fue. Así fue la historia, ¿no? No sé. ¿En la qué? En la película esta, ¿cuál? De la última, de la idea de ti. La idea de ti. Ajá. Así se enteró de que le ponía el cuerno desde hace muchísimo tiempo. Ay, no, eso sí ya es en una reunión del trabajo donde invita a la esposa y entonces hace así como que un chiste y todos se quedan así, pues sí, tienes razón. Híjole, es que aquí también las dos partes, ¿no? ¿Qué rol están jugando? O sea, si saben que hay una relación, sea como sea, ¿por qué entrarle? ¿Por qué entrarle así como expuestas a que sí? Por ejemplo, imagínate, como dices, que te brincara, ¿no? Y tú serla así como, no, darle lugar a la persona, ¿no? O sea, vengo con tal... Y ya ahí hasta la persona que está en tercera en Discord diría como que de ah, bueno, pues, y eso es lo, o sea... Y a lo mejor sigue en su juego, a lo mejor eso tú nunca te vas a enterar, pero al momento pues, sí, como que sí son focos rojos, ¿no? Bueno, son red flags, o sea, que dices, aquí ya está pasando algo. Y yo ya no sé de eso, porque uno podría hacer eso, ¿no? Que te brincara y que a esa persona no te genere nada. Pero también hay quien lo siente en la claro, misma y te la está presentando. Exactamente. En tus narices. No pasa nada. Claro. Sí, claro. Porque hay personas que sí juegan esos jueguitos y que saben que tienen parejas, ¿no? Y le entran. Entonces ahí es también la... Pues sí, el más otro que conflicto de el otro conflicto de intereses. Sí, exactamente, se manejaría de una manera más pues útil. No hacerlo pero tan precisamente obvio. Precisamente es eso, cuando tienes una pareja, pues debe ser un lugar seguro. Saber que el otro te va a respetar estando o no estando.
Y si no, si tu pareja no es tu lugar seguro, ahorita por lo que decían hace rato, de si tienes que estar checando a ver a quién está viendo ahora y qué está haciendo, ay, es muy desgastante. Entonces, en esos casos sí hay como que reflexionar y trabajar en pareja que sí, tomar la decisión de, bueno, pues si no vamos a hacer una pareja sana, pues entonces, y tenemos un conflicto de intereses muy serio, pues vamos a separarnos. ¿No? Fíjate, y todo también viene después en que cuando terminas las relaciones y cuando hay también de por medio hijos o hijas, ¿no? O sea, eso también viene a generar un conflicto de intereses porque... O sea, a lo mejor tú ya no tienes nada relacionado con la persona, pero el tema de los hijos, de los tiempos, dinero, economía, eso a lo mejor uno mismo se lo va generando, ¿no? Hasta que no aterrizas, no comunicas y no dialogas con las personas. Es que eso que nos decía Lore en un principio, tú estás seguro de quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias, ¿no? Yo conocí a alguien muy en particular que de verdad teníamos como esa sensación de no te va a ir bien, o sea... te la va a complicar bien un montón, si le propones en el acuerdo, híjole, a ver si lo acepta, no sé qué, híjole, fue la mejor expareja del mundo. Te lo juro, nos sorprendió a todos. Pensamos que iba a ser complicado que él entendiera pues un montón de cosas, pero no, al final se portó excelente. Y de este lado, a lo mejor, o del otro lado, a lo mejor pues no sabes cómo va a actuar, o puedes pensar, o puedes creer, que va a ser todo bien, ¿no? Y en los mejores términos, y es en lo que lo peor. Sí, te llevas tus sorpresas. Lo que peor queda. ¿No? Yo creo que los propios conflictos los generan las personas, como decías, Lore. O sea, dependiendo de cómo estén también emocionalmente, cómo estén atravesando esa situación, pero creo que todo se puede solucionar. Los valores que tengas. Los valores que tengas, o sea, desde la familia, ¿no? Desde la familia, desde la educación, desde lo que tú realmente quieras llevar en un futuro para esas personitas que al final de cuentas ni culpa tienen de nada, pero yo creo que sí es cuestión de dialogar. Dialogar, comunicarse y platicarlo para no generar conflictos, porque al final esos conflictos se van ya luego a los temas legales y yo creo que esos son más difíciles, ¿no? Y, bueno, yo no lo he vivido, y ahora pero... las parejas jóvenes son de que se reparten así, yo compré la sala, yo el comedor, la lavadora y esas cosas, ¿no? Como para quedar un poquito... Ah, no, y también yo he tenido, así, yo conocí a una pareja joven, sin hijos, y así yo les decía par de guapos, ¿no? Y se separan, yo veía su relación y dije, ay, qué bonito, el par de guapos, bien felices y bien contentos. Tuvieron sus conflictos, que realmente no nos van a andar ventilando, pero se separaron. Y él fue, la casa era de ella, pero compartían obviamente, de ella me refiero a que se la dejaban a ella, ¿no? O sea, sus papás se las dieron para que vivieran ahí un matrimonio feliz. Compran cosas, arman la casa, la forran, hermosa y todo, y cuando se separan, él se lleva todo, así, desde el lápiz que compraron cuando eran pareja en un viaje, hasta los adornitos, todo, le vació la casa. Y yo para mi punto de vista dije, oye, como, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué llevarse él todo? O sea, lo vería del lado de la mujer y a lo mejor se lo hubiera dejado a ella. Y al final dijo ella, no son sus cosas, que se las lleve, mira, cortamos y listo. ¿No? Pues es que a lo mejor también se quería deshacer de muchos recuerdos, ¿no? Yo creo, pero ella dijo, no, yo empiezo y forro mi casa y todo, pero yo no lo veía normal, yo decía, pero ¿por qué si estuvieron casados, compartieron cosas? Claro. ¿Por qué llevarse todo? A lo mejor dejarle algo a ella o llegar a un acuerdo de tú, la sala, tú, y es que todo. Cuando tienes... Hasta la cama. Cuando tienes... Ajá, exacto. Imagínate en uno de los casos que tengan hijos y que de pronto ves cómo la otra pareja se está llevando absolutamente nada y de pronto tu hijo te ve cómo estás dejando la casa en donde viven sin nada, ha de ser como un shock para ellos, ¿no? Totalmente. Hay que cuidar mucho, de verdad que hay que poner muchísima atención en las acciones que tenemos y más cuando tenemos unos pequeños que son, o sea, nosotros somos el ejemplo a seguir para ellos. Totalmente, pero bueno. Así es, qué tan importante es por eso que sepamos elegir la pareja, que seamos una pareja adecuada y que veamos, seamos muy claros, expongamos cuáles son nuestros intereses, cómo solucionaríamos algunos conflictos y bueno, pues con la comunicación efectiva podemos mejorar muchísimo nuestras relaciones y evitar estos conflictos de intereses o cuando se presenten, por supuesto, solucionarlos adecuadamente. Vamos a un corte, no se vayan, estamos con nosotras. Y con nosotras.
Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotras. Estamos muy contentas de estar platicando. Yo siempre lo digo y lo reafirmo, de que son charlas bonitas, son charlas en las que nosotras hasta salimos con formas de pensar a veces hasta diferentes. Todo aporta. Todo desaporta a veces también. Desaporta. La nueva palabra. Apúntale ahí. También, Chío, desaporta. O sea, ustedes me entendieron. Usted y yo, que me está viendo, nos identificamos. Si usted también inventa palabras. Es que si vieran cómo nos ponemos en el corte. Sí, vamos a hacer un glosario así de, dicho por Jackie. La Real Academia de Jackie. Y pues ya, chicas, estamos en la recta final. Ya realmente, ¿qué podemos decir referente a los conflictos? Que no sea lo que también nosotras hemos vivido tan en terceras personas, segundas gentes cercanas, hasta nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo lo hemos manejado? ¿Cómo lo dominamos? Al final, ¿cómo a veces hasta podemos aconsejar o decir cosas y nosotros mismos ni siquiera sabemos cómo solucionarlas? Es que hasta que las vives, claro. Ya en ese momento, me imagino, y lo hemos vivido en ese momento, es cuando te pones a pensar qué harías tú o qué vas a hacer. Porque estaba también acordándome de, bueno, qué conflictos de intereses puede haber en una pareja, igual en la familia con la familia de origen, ¿no? O sea, te dice algo, a lo mejor, no sé, alguien de la familia de origen que no se siente bien con tu esposa, y entonces ahí puede haber un conflicto de intereses, es decir, ¿qué hago? O le doy la razón a la parte de mi familia de origen, o le doy la razón a mi esposa, a mi familia actual. Pero yo creo, y no es que lo diga yo nada más, sino lo dice la terapia familiar también, es importante que le des su lugar a la familia actual. Uh-huh. O sea, a tu pareja, obviamente no quiere decir que te vas a pelear con tu mamá o con tu tía o con quien haya hecho el comentario o la situación desagradable o lo que sea, pero ahí es donde a veces hombre y mujer entran en conflicto de intereses de es que es mi mamá, pero es mi esposa. Entonces, precisamente para evitar eso, hay que estar como muy claros y ser muy seguros para saber qué es lo que vas a decidir, ¿no? Qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a hacer sin lastimar a nadie y estar bien. Pero yo creo que eso te puede llevar a conflicto de intereses en la pareja. Totalmente. Pues es que yo creo que en ese asunto cada quien sería muy como muy aventurado decir que no conocemos a la otra persona, ¿no crees, Lore? ¿Por qué sería aventurado? Me refiero a, por ejemplo, cuando entran en ese conflicto de por qué lado se van, okay. Yo creo que la persona del medio tanto conoce una parte o conoce a esa persona involucrada como conoce a la otra y sabe hasta dónde puede llegar a ser capaz. Pero a veces tienen los ojos cerrados. Exacto. Entonces, por eso es importante abrir los ojos y decir, cuando tú decides estar en pareja, por eso se llama casados. Uh-huh. O sea, es una casa para dos. Claro. O sea, y entonces eso es lo importante, que no entres en cuestión de problemas. O sea, ahora entiendo. Si no, que sería casa tres. Casa cuatro. Casa dos. O sea, es precisamente eso. Te amo. Miren, mi Jackie ya. Una disculpita, apenas me percaté. Es de noche, está iniciando, tuvo un día complicado. Es lunes. Está muy simple. Es lunes y apenas mi ardilla está así. A ver, ya me voy. Pero creo que me puse roja. Creo que me puse roja por estas chicas que están diciendo. Pero bueno, a eso iba yo, a decir que los conflictos de intereses, hay como que ponerse en una balanza. Cuando estás tú viviendo el conflicto de interés, decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Ay. Igual pensaba en, por ejemplo, ves a lo mejor al esposo de tu novio, de tu amiga con alguien. ¿Qué haces? Ese también me parece que es otro conflicto de intereses. Sí, ahí es bien complicado, Lore, porque a mí me ha pasado que yo le he dicho, oye, es que esto, no tanto de ver a alguien más y ser la portadora de malas noticias, eso sí, ¿no? Pero sí de que de pronto, oye, ya terminaron. Y, ay, qué bueno, porque la verdad estaba muy feo para ella. Ay, no, pero sí dirías. Quizás que regresan y pues me sentí súper mal porque yo había dicho lo ya que había sentía. Dicho lo... Y muchas veces nosotras, quien da ese tipo de información sale peor. Porque a veces se arreglan. Sí, exacto. La convence. No, pero creo, también, ¿qué pasa si tu amiga tú tienes que decir las cosas? Se entera, se da cuenta de que tú sabías.
Ay, no sé, o sea, no si sé, ese no es un conflicto sé, de intereses. Yo sí sentiría también feo. Es un conflicto yo te hubiera dicho así, ay, prefiero que me digas las cosas, amiga, como proteger. Yo le diría... Si son nuestros lugares también las amigas seguros, ¿no? Ajá, así como claro, para eso. Yo le diría cuando yo estuviera 100% segura de que algo va a cambiar o algo va a pasar. En su vida. Pero ¿tú no, a ti no te gustaría que te dijeran? Es que me encontré sí, a sí. fulanito. O sea, no, así, no, no lo vi platicando. No, estaba en el beso. Ay. Ah. También platicando, mi Lore. No, yo, porque tú puedes platicar con sí. muchas personas sin que pase bueno, algo. Bueno, también depende de qué lugar, hora, posición. Digo, posición de así de no las sé, personas. No sé, es que ¿sí ahí depende no? mucho de imagínate los trabajos. Que viera al tuyo así una chela, ¿no? Y con una mona así bien acá y... Sí. Ay, sí, dime. En las horas ay, sí, de la noche. Sí, ah, dime, bueno. Háblame, sí, dime, mándame foto. Habla. Mándame video. Obviamente, sí, tú te das cuenta cuando son amigas o hasta te encuentras a las personas de, ah, mira, mi amiga, ¿no? Porque saben que soy tu amiga. Uh-huh. No, si me encuentra, hoy si me saluda, sí, no pero decir, si se escabulle. Pero si sabe que si es tu amiga, esconde, no te va a decir, ah, no mira, tendría mi por qué. Pareja, ah, este, bueno, pero no le digas a tal y, o sea, ay, pues no, no. Pues no. Ay, es que yo no sé, no sé. Bueno, yo sí no te diría. No sé si quisiera saber. Yo, aunque no estén haciendo nada, te diría. ¿Ah, sí? Sí, te diría, están en un café a tal hora, en tal hora, en la avenida. ¿Ven avenida 2, esquina 5. Ven de inmediato. Ven de inmediato. Deja el noti, ven para acá. Así, ya llegas y es una vez, a la que tú conoces ya, pero ya. Y es tu hermana. Hace poquito encontré, ¿se acuerdan de un mensaje que les dije? No me acuerdo, seguramente sí, de un mensaje de una chica que era casada y así. O creo que no les conté y ahorita ya me estoy balconeando. Bueno, el asunto es que yo no sé qué tan cierto sea, porque, no, bueno, no sé, pero me apareció en Instagram el otro día. La monilla. La chica, ajá, y estoy muy intrigada. Como intrigada. Te salen cosas, ¿a poco no te gustaría que la amiga te dijera? Puede ser. A ver, a ver. Sí, así hagan, que tal, a quien quizá conozcas, está en Instagram. Mira, es que yo creo que un aviso o sea, si tú a mí me dices, oye, es que lo vi en esta situación y a lo mejor yo digo, bueno, pero los viste besando, o sea, no necesito tener esa seguridad, pero si tú me lo dijeras, es yo ya estaría... Depende de quién te lo diga. Ajá, depende. Si te lo dices tu amiga que de verdad te quiere, es diferente. Me lo estás diciendo por algo, porque tú quieres prevenir algo. Pero también, y si sabes que no va a pasar nada, porque te puedes meter más en conflicto. O si sabes que Tali le va a ir a decir a su esposo y entonces después su esposo ya no te va a poder ver y entonces va a ver ahí como... Bueno, sí, también depende, ¿eh? Sí, puede ser. Cuando uno platica con las amigas y sabe hasta dónde va a ser capaz de llegar, ¿no? O si sí lo va a dejar o tiene la intención o nada más está esperando a que el vaso se llene para poder tomar decisiones. Si tú sabes que está en ese momento, tal vez sí se lo diría. Pero cuando yo creo, cuando yo crea que va a estar titubeando y que a lo mejor le va a romper el corazón, más que dejarlo, no se lo diría. Sí, no. No, está bien complicado. Hay que hablarle a Tali. O sea, no me vas a decir cosas para de una vez dejarte. Es mira, las cortamos. Sí. Es que la gente de la no, no, yo creo que no lo diría. No, definitivamente no. Tienes porque... que decirme si Tlali Velasco. Es que tendría que asegurarme yo de imagínate que algo va cuánto a pasar. No sabe y no me ha dicho. Puta, yo sé un montón de cosas y no las digo, de verdad. Ah, no, ya, no. No tuya, Shaki, no tuya. Shaki, ya. Sáquenla, ya no quiero partir. Es que déjame algo de lado de Lore. Es que a mí okay, no me gusta romper el corazón a la gente. Pues no me lo vas, prefieres rompérmelo un minuto, dos, a toda la vida. Ahí sí, ahí sigues de mensa. Pues sí. No vamos a seguir de mensas, no. Bueno, no, me voy porque... a seguir. Bueno. Bueno. A ver, ¿qué sabes? Ya no vamos a poder estar ¿tú, en paz. ¿Tú dirías? ¿Tú sí yo le sí. ¿Ves? Yo no, sí. No, bueno, pero le diría a una amiga muy cercana y siempre cuando así sí que sí me haría mi cómplice. Sí, justifique. No, sí, ¿tú siempre ves? Cuando sí te conste, o sea, tampoco vas así, a decir... No, tampoco vas a levantar ligera, falsos, ¿no? Claro. No, no. O sea, tú también... conflicto donde no hay... Claro. Tampoco. Sí, es que... Yo una vez, alguien me preguntó por otro alguien y... Hoy, es que la vimos así, así, así. Yo sí le diría para que las personas no estén siendo burladas. Entonces yo nada más por eso lo que hice fue decir, sí, o sea, fue mandarle no screenshot. Vivir engañada, claro. Sí. Lo que hice fue mandarle screenshot a esa persona involucrada y le dije, oye, ten cuidado porque, pues mira, ¿no? Sí. Y ya, o ya dejemos de las parejas, simplemente una amiga que habla mal de ti eso y que sí. otra amiga está ahí que te lo diga, ¿no? Eso o que sí, te defienda. Claro.
Porque a veces claro. son las peores, cuando claro. ni les hiciste Quiero aclarar nada. Las cosas, o sea, no se genera un conflicto, simple y sencillamente vas, lo aclaras, lo preguntas y es que la gente es bien rara. Pero sí, la gente sí es especial. Sí, de verdad, a veces ni los pelas y ahí van contigo, ¿no? A veces tú ni por enterarte de su existencia, exacto, ni te topas. Sí, eso está pensando. Y ahí están, ahí están, ahí están. A veces nada más te alejas porque algo no te gustó y porque no quieres ser parte de un conflicto de interés más grande donde se habla de una persona y de otra y de otra y de otra. O a lo mejor llegas a un lugar y se callan, sabes perfectamente que ya no eres bienvenida ahí. Oh. Entonces, pues mejor te alejas. Y ya, entonces pues ahí sí ya tampoco sé si... Ya no generas conflicto. No, pues no. Entonces andar diciendo, oye, fíjate que dijeron esto de ti, que no sé qué, también es... Sí, ya da hueva. Ay, sí. Perdón. Ay. O sea... ¿Ahí queda? Ya. Buenas noches. Tenemos 2 minutos y despides tú, Citlali. Porque ya esto se censuró. Nos acaban de censurar. Ya, no, ahí esa no es una grosería tan fea. Es como hacer huevos con jamón. Chicos, ya vámonos. Oigan, pues esto fue conflictos de intereses. Ya mis conflictos, ya ahorita vamos a tener un conflicto saliendo de aquí. Ya les piden antes, por favor, y el próximo lunes no se presenten. No se preocupen. No, ya fuera de contexto, de relajo, ya acabamos esta noche con este tema. Este pequeño osote tema. Osote tema la siguiente semana. No, pero Tali va a comentar algo respecto a lo que sucedió pues, de las integrantes que faltan. Ah, y bueno, sí. Te doy la palabra. Bueno, ahorita nosotros hemos tratado de pasar un rato agradable, sin embargo, le queremos mandar un abrazo muy, muy fuerte y con muchísimo cariño a nuestra compañera Mara, porque en días pasados pues tuvo una pérdida irreparable, que es la de su papá. Y yo creo que yo, como mujer y como hija y como la persona que adora más a su papá, no me imagino el dolor que debe sentir Mara. Cuando vuelvas te vamos a abrazar con muchísimo cariño y te vamos a dar todas las fuerzas que necesites, toda la producción de Con Nosotras y todos los compañeros de Radio y Televisión de Hidalgo te abraza con muchísimo cariño y espera que con todo su corazón y el tuyo, pues sane pronto. Así es, te mandamos un abrazo, Marita, estamos contigo y aquí te esperamos. Te extrañamos, pero sabemos que son momentos en los que tienes que estar con tu familia y desde aquí te mandamos todo nuestro amor. Un abrazo con muchísimo cariño, te queremos mucho, Marita, y lamentamos tu pérdida. Y como te lo dije por teléfono, afortunadamente tuviste la dicha de tener un padre amoroso, un padre cercano, un padre que ese amor siempre te va a acompañar. Y bueno, aquí te esperamos con muchísimo cariño. Un abrazo muy grande. Nos vamos, descansen y disfruten de su familia.